Hola familia youtubera, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy pero que muy requete bien. Y sí, como veis por el titulito de aquí abajito, hoy os traigo un haul de primor. Hacía muchísimo tiempo, bueno, hace un par de meses que os subí uno, pero la verdad que ya hace bastante que no subía ningún haul de primor. Y nada, el otro día estuve en primor, encontré cosas muy interesantes. Y nada, si queréis saber las cositas que me he comprado y queréis que os cree ansias vivas, pues ya sabéis, quedaros aquí conmigo porque ya vamos a empezar. ¡Dentro vídeo! Vale, lo he sacado todo de la bolsita y lo primero que os voy a enseñar es este gel de aquí de tulipán negro. Este de aquí que es el de fresa y nata, que me gusta muchísimo. Su precio es de 1,39 €. Y luego me cogí el de coco, que su precio también es de 1,39 €. Y los dos huelen súper bien y me gustan muchísimo. Así que ya tengo gel de repuesto porque ya me había quedado sin. De la marca Revuele me cogí este aceite para el cabello, ¿vale? Es un aceite de coco potenciador de cabello. Y aquí nos pone que proporciona un cuidado profundo para todo tipo de pelo. Ayuda a restaurar el brillo natural, la fuerza y la hidratación del cabello. El uso regular ayudará a alisar la estructura y sellar las puntas abiertas del pelo. Así que genial, el formatito es así, en goterito, que os lo voy a mostrar. Mirad, es así, en goterito, la verdad que huele muy bien. Qué bien huele, huele a coco, me súper encanta. Ya lo estaré probando y bueno, pues ya os iré contando qué tal me funciona. Vamos a continuar. De la marca Technique, repito, con la base de maquillaje, esta de aquí, la Foundation Balm. Lo que pasa que me cogí el tono Hot Milk. Me va a quedar muy, muy clara. A ver si encuentro mi tono, que es que lo tengo ya tocando pan. Pero me cogí este tonito de aquí, que veo que me queda muy claro, lo puedo mezclar con otra base o también lo puedo usar de corrector. Así que nada, veremos qué tal, pero ya os digo que esta base de aquí me súper encanta. Como os he dicho, tengo una que ya está tocando pan y la verdad que yo nunca había tenido una base así, que yo la hubiera terminado tan rápido. De esto no recuerdo el precio, igualmente de las cositas que nos llega el precio por aquí abajito, como siempre os dejo los precios de todos los productos. De la marca CIA, ya repito, con la bruma esta, con el tónico facial Acai Berry, ¿vale? Estoy con el de... ¿cómo se llama? Ay, no me saldrá el nombre ahora. Con el de... ¿Nakomi? Nakomi se llama, no, sí. Estoy con el de Nakomi, me gusta, pero luego tiene un pro. El difusor tira muchísimo producto, me moja muchísimo el rostro, es que se me moja hasta el pelo. Tira el spray muy fuerte y por eso no me gusta. Pero bueno, lo terminaré y luego estaré usando este. Y lo que quiero hacer es que cuando termine este, pues guardaré el botecito para ir rellenándolo de otros tónicos que tengo, que a lo mejor son pues en botella. Y a mí me gusta más ponérmelo así en flip-flip, porque creo que no se desperdicia tanto producto como ponerlo en un algodón, que vas a desperdiciar mucho más productos. Yo a veces lo hago que me lo pongo en la mano y me lo pongo en el rostro y ya está. Y su precio es de 3,99 €. De la marca Technique me cogí esta paletita de aquí, que creo que salió nueva hace un par de meses. Es la T-Heat Is On, ¿vale? Son tonos marrones, ya sabéis que estos tonos a mí me súper encantan, os los voy a enseñar. Ya sabéis pues que ya os subiré maquillaje con esta paletita. Son estos tonos de aquí y la verdad que está genial, me gusta muchísimo. Y contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 sombras. 24, a ver, voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Sí, contiene 24 sombritas, así que genial. Ya la estaremos reseñando y ya os subiré, pues eso, un lookazo al canal. Y ahora vamos con lo más interesante. Ya sabéis que en los stands de un eurito siempre suele haber cositas nuevas. Y yo me cogí todo esto de aquí, de una marca nueva que ha salido. Me cogí todo esto de aquí, que me costó todo un eurito, ¿vale? Y os lo voy a estar mostrando, pero aparte voy a hacer otro maquillaje maquillándome con estos productos. Y vale, lo primero que me cogí fue este labial líquido de aquí, que es así, no lo quiero abrir ahora mismo, ¿vale? Es este labial de aquí, es el Berry Glam y la marca es Beauty Benefits. Y esta marca es nueva de hace poco porque yo no la había visto todavía. Y es tal que así, la verdad que oye, tiene muy buena pinta, pero va. He dicho que no lo iba a abrir, pero venga, lo voy a abrir y vamos a swatchar a ver qué tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que tengo que ir un poco rapidito porque la cámara tiene muy poquita batería. La he cargado, nada, 15 minutitos para poder grabaros el vídeo. Y lo que os digo, me ha costado un eurito, ¿vale? Había más tonos, pero a mí me gustó más este. Y si veo que me gusta, que sea bueno el gloss, bueno, el gloss labial, me cogerá alguno más. ¡Uy, qué bonito! Es fijo, seguro que es fijo, mirad. Mirar qué pasada, por un euro está genial, ¿eh? A ver, lo voy a mirar en el ticket, pero sí, que costaba un eurito. Un euro. Un euro, sí, un euro. Un eurito. Vale, pues este labial, un eurito que me costó, ya os he dicho el tono que era, ¿vale? Y me súper encanta, es una pasada, es el Berry, Berry Glam. Y nada, en el stand de las cositas de un euro lo podréis encontrar. Luego también me cogí esta base de maquillaje, ¿vale? Que la voy a estar abriendo y bueno, todas estas cositas ya las voy a dejar abiertas, las voy a dejar apartaditas para poder hacer un vídeo probando todos estos productos. No sé si el tono va a ser muy claro para mi piel, porque lo cogí un poco a ojo, ya sabéis, no lo sé. Esta el casi me gusta porque el formato es chiquitín. ¡Ay, qué susto me ha dado el plástico de esto! ¡Madre mía, me ha asustado! Es bastante chiquitín, pero guay porque así lo podemos terminar antes. Este sería el tono de aquí. Lo voy a difuminar un pelín. Bueno, la verdad que es un poco blanquecino, pero no me desagrada tampoco. Quedaría tal que así. Y la verdad que huele muy bien. Y pues eso, que esta semanita, si puedo, pues os estaré haciendo un maquillaje con estos productos. También me cogí un bronceador, este de aquí, el tono Terra, creo. Hay más de un tono, yo me cogí este de aquí porque fue el que más me gustó. Ah, no, es el tono Lich Tan, no el Terra, que me había equivocado. El Lich Tan, a ver Marina, no te lo vaya a cargar. Es tal que así. Y la verdad que hoy está genial. Y el tono es pues muy sutil. Es tal que así. Pero oye, queda bonito. Hasta de sombra de ojos sirve. Tal que así. También me cogí un eyeliner en tono negro. Es líquido. Vamos a ver qué tal. Y todo lo que os estoy mostrando de esta marca, todo a un eurito. Así que si podéis ir a Primor y veis algo que os guste, la verdad que merece mucho la pena. Vamos a ver qué tal. No sé si me va a gustar. Mirad, eso sí, pintar, pinta bastante. Pero lo que es la puntita es tal que así. No sé si podré trabajar bien con este tipo de pincel, pero lo estaremos intentando. Pinta súper bien y por un eurito está de maravilla. También me cogí un colorete, me cogí este colorete de aquí, que vamos a estar abriéndolo y me quedan dos cositas y ya estaría.
Y es el tono Pearlescent Pink. Vamos a ver. A ver, es que jo, cuesta sacar las cositas de aquí dentro. Cuesta. Vale. Sería tal que así. La verdad que es muy bonito. Lo voy a estar abriendo. Tiene brilli brilli, pero no pasa nada. Vamos a estar swatcheándolo. Oh, mirad. Es un poco polvoriento, pero no me desagrada. Oh, qué bonito. Mirad qué bonito es. Me gusta muchísimo. Creo que puede quedar muy bonito. Y la pigmentación no está nada mal. Así que genial. También me cogí una sombra de ojos, esta de aquí, en tono marroncito. Me cogí esta sombra de ojos, ¿vale? Que es el tono Sugar. Llevo las manos todas sucias. Es el tono Sugar, es tal que así, un marroncito. Vamos a ver qué tal la pigmentación. Bueno, la pigmentación, no sé yo. Mira, no se aprecia mucho tampoco, pero lo que nos importa es cómo pigmenta en el ojo. Y me cogí esta última sombrita de aquí, que es esta de aquí, que ahora os voy a decir el tono también. Esta es la Electric Cooper, que la verdad que me gustó muchísimo. Vamos a ver qué tal, igual con esto me sorprendo o no. Voy a coger bastante. Es este tonito de aquí. Y voy a hacerme aquí el swatch. Bueno. Pensaba que sería otra cosa, pero bueno. Es tal que así. No sé si lo vais a estar viendo. No sé si lo podéis apreciar. Pero bueno. Que lo que os digo, ya iremos probando. Bueno, si se aprieta mucho, sí que pigmenta bastante. Bueno, bastante. Que pigmenta, que se ve. Así que nada, familia, estas serían las cositas que me cogí en el Primor, sobre todo las cositas de un euro. Lo vi y dije, va, pues voy a coger algunas cositas y así pues las probamos, os subo un maquillaje y os digo qué tal, a ver si me gusta o no. El labial de momento tiene muy buena pinta, es fijo, no se mueve, mirad, es que no se mueve, ni mancha ni nada. Así que el labial puede que sí que me guste, pero bueno, que lo vamos a estar probando todo. Muy prontito os voy a estar haciendo el maquillaje y lo voy a estar subiendo. Espero que lo pueda subir esta semana, porque la verdad que tengo una semana un poquito complicadeta, pero lo intentaré, ¿vale? Intentaré el hacer el maquillaje con estos productitos de aquí. Y nada, familia, que lo que os digo siempre, que si os ha gustado el vídeo me regaláis un dedito para arriba. Por aquí abajito te puedes suscribir a mi canal, que es totalmente gratuito. Recuerda activar la campanita para que así YouTube te notifique de cada vez que yo suba un vídeo. Déjame un comentario, que me gusta muchísimo leeros. Y ya de paso, comparte el vídeo por tus redes sociales o simplemente te metes en el WhatsApp y se lo mandas a todos tus contactos y a mí. Me vas a hacer un gran favor. Y ya de paso, que esto es si te sale del corazoncillo, me ayudas muchísimo si ves mis anuncios. No te lo puedes ni imaginar todo lo que me ayudas. Te lo agradecería de todo corazón. Y ya sabéis, como os digo siempre, solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y nos vemos muy, pero que muy, muy prontito en un próximo vídeo. ¡Os quiero! ¡Hasta luego!